La muerte no es el final es una composición del sacerdote Cesáreo Gabaraín Azurmendi. En 1981, esta obra fue interpretada en el transcurso de un funeral en la parroquia de San Lorenzo de Pamplona, al que acudió el teniente general José María Sáenz de Tejada, un hombre de extraordinaria sensibilidad que imaginó inmediatamente en qué medida realzaría esta bellísima música, transcrito su ritmo al paso lento, el traslado de la tradicional corona de laurel hasta la cruz en los ceremoniales militares de homenaje a los caídos, encomendando al jefe de la sección de música de la Gran Unidad, comandante Tomás Asiaín, la adaptación del canto de Gabaraín al paso lento del ejército. El resultado, como había previsto el general, fue espectacular. La presentación con carácter privado se realizó a comienzos de 1982 en el cuartel del Regimiento de Infantería de América 66. Constituyó un señalado acontecimiento. El recorrido de la corona hasta la cruz se había ceñido a la duración de la música, seleccionándose una sola estrofa del texto de Gabaraín para facilitar su memorización a los soldados. Como pensó el teniente general, el hermoso texto cobraría una dimensión solemne y conmovedora bajo el ronco contrapunto de los tambores militares. La estrofa seleccionada dice así: cuando la pena nos alcanza por un compañero perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. En el sexto Festival de Música de las Fuerzas Armadas, celebrado en la ciudad de Pamplona el 21 de junio de 1983, se escuchó por primera vez públicamente el emotivo canto La muerte no es el final. Un año después, el teniente Muriel, en triste ocasión, enterró a un soldado de su compañía con esta música, convirtiéndose a partir de entonces en el himno a los caídos por España. El rey Juan Carlos lo conoció en 1985 en el homenaje tributado a los caídos el día de la entrega de despachos a una promoción de la Academia General Básica de Suboficiales en Talarn, Lérida, e hizo grandes elogios del hermoso canto, interesándose por su origen. Posteriormente, el ministro de Defensa, Narciso Serra, decidió incorporarlo a las ceremonias oficiales. La primera vez que se interpretó con rango oficial fue el día 3 de octubre de 1986, sin letra, solo música, con ocasión de la visita a España del presidente de la República de Guatemala, en la iniciación de las ceremonias de homenaje a los que murieron por la patria ante el viejo monumento de la Plaza de la Lealtad. La muerte no es el final conquistó, a partir de entonces, la más satisfactoria popularidad. La plegaria de Gabaraín se ha convertido en un verdadero himno a los caídos.